Dave Fabersetti, you see, from Pin to M1. Sí, super high, yeah. And we were talking to with Diego and how to manage that boat, bottom boat position into them. Yeah, that's what I was getting at too. So, where's your safe? Pero se quedaría secado, ¿eh? Aquí estamos preparándonos para el segundo día de carreras de Sydney. El parte es de viento ligerito, pero parece que vamos a poder foilear. Vamos con los foils grandes hoy. Y nada, va a estar apretado. Tenemos una oportunidad de entrar en la final y estamos preparados para cogerla. Un abrazo. Día 2, vamos. I'm coaching the Spanish team. My role is to make his life a bit simple. So I'm the coach of the Spanish team. My role is to make the life of the sailor easier when they are on the water, and we are also when they are here on shore. Basically, what I'm doing when we are on the water is helping them, like with the tools that I have, with technical decision, so a bit with the decision making, with the data from other boats and from the marks. And when we are offshore, normally I'm working for analyzing data and give them the best feedbacks from the day to grow and getting better for the day after. Acabamos de terminar el último día del Shell GP de Sydney. Hemos tenido condiciones espectaculares este domingo. Salíamos con opciones de entrar en la final. Nuestra intención era hacer dos buenas salidas y pelearlo. No ha salido así. En la primera prueba no hemos hecho una buena salida y en la segunda hemos tenido un error que nos ha echado un poco para atrás. Pero bueno, creo que
De todas formas, ha sido un fin de semana positivo para el equipo y tenemos ganas del siguiente evento y apretar más fuerte. Bueno, y han puesto la salida en un sitio especial. La isla hacía que hubiera dos estrategias diferentes, venir por debajo y salir por la parte de abajo de la línea o ir por encima de la isla y salir por arriba. Hemos cogido la segunda opción en la segunda salida y parecía que era la buena hoy. Hemos conseguido hacer una buena salida y tomar la boya a segundos. Hoy hemos tenido un campo de regatas más largo de lo que venimos acostumbrados. Estos barcos en estas condiciones foilean perfectamente y poder hacer un poco otro estilo de carrera con tramos más largos, más ver un poco la velocidad que tienes con los barcos de alrededor y demás es algo diferente y que bueno, es espectacular. This is perfect conditions, champagne sailing. Can't ask for more. Yo creo que lo habríamos pillado interior. ¡Hombre! ¿Has hablado, Flo, algo del estado de los otros AP1? Estamos en sitios de mierda, ¿eh? También con el de la P. Better wait here, on port, and get behind the French, okay? I will trim here. I need someone in the grinder there.